Cuidado, quedarás expuesto. Cúbrete. Mira, está distraído. Yo me encargo. La señora Masako y su perro nos siguieron. ¡Mátenlos! ¡Necios! Jin, tengo que hablar con Mai. Esperaré aquí. Robaste las reliquias de mi familia para esos asesinos. ¿Por qué me traicionaste? No. Usted me traicionó. Me abandonó. Yo te salvé. Mi esposo quería que te azotaran. Él sabía. ¿Y por qué no se fue conmigo? Yo era la señora del clan Adachi. Y tú, una ladrona. Aún la amo. Entonces dime, ¿a quién sirves? Él mató a mi familia. ¿Y me matará a mí? No dejaré que te toque. La llevaré a donde están sus cosas. Sabemos que trabajas para un samurái. No conozco su nombre. Nunca vi su cara. Se comunicaba a través de notas. Sabía de nosotras, mi señora. ¿Cómo? No sé. Dijo que sabía cómo era amarla. Que comprendía mi dolor. Masako. Mai fue mi única... La única que... Estaba nervioso por las reliquias. No quería que se rompieran. ¿Quiere venderlas? Solo tienen valor sentimental.
No le darán el dinero que quiere. Entonces tal vez no quiera venderlas. Puede que también sean valiosas para él. Era posesivo en sus notas. Hablaba como si fueran suyas. Las reliquias solo le pertenecieron a mi familia. Y soy la única que queda. Sus reliquias están en el arbusto. Jin, ¿podrías buscarlas? Necesito despedirme. Gracias. ¿Y Mai? Se fue a su casa. Jin, quiero que sepas que no... No me debes una explicación. Quería a mi esposo. Pero también quería a Mai. Aún ahora. Y creo que por siempre. El hombre que buscamos siente algo por ti. Aparte de mi esposo y Mai, no tuve romances, ni admiradores. Tal vez estaba mintiendo. Fingía vínculos para reunir reclutas. No sé quién podría hacer eso. Seguiremos buscando. Es cuestión de tiempo. No he terminado en Toyotama. Veámonos ahí cuando puedas.